Mira, Aries, ya todo está alineado para ti. Y trabajaste desde el inicio del 2023 tu cuerpo físico. Ya te dolió, ya colapsaste, ya hiciste ejercicio, ya te sentiste fatigado, de repente alterado. La parte emocional se movió muchísimo con aquellos ataques de ansiedad o de tristeza y la mente muy revuelta en las últimas semanas. El movimiento energético que te está diciendo ahora el universo para el mes de noviembre, básicamente te está diciendo, elige qué es lo que quieres ahora. Ya pasaste por la parte más profunda, ahora mismo es una carta en blanco que te están entregando y el mes de noviembre todo lo que suceda, de alguna forma, es tu elección, Aries. ¿Cuál es tu norte de vida? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué has aprendido de todo esto? ¿Cuáles son las cosas que requieres, que necesitas y que estás buscando? Y no los apegos a los que estabas acostumbrado. Aries, abre las manos y suelta el control y busca un momento de tranquilidad para que en cada día escribas cómo se quiere proyectar. Hoy va a ser un día maravilloso, la semana que viene me aumentan el sueldo, vuelvo a conectar con el amor, con la salud y con la prosperidad. Y trata en lo posible de vestirte de colores que conecten con el elemento tierra, verde, ocre y marrón para que hagas un poco de piso, tengas ese sustento. ¿Qué le viene a Aries? Vamos a ver qué le viene a Aries. Bueno, esta carta está muy alineada con la energía que te salió en la carta anterior. Habla de la energía interna. Ya Aries está en un momento donde tienes que transformarte, pero desde la parte interna, hacer mucha introspección, confianza en ti mismo. La carta de la fuerza habla también de que tienes que empezar a conectar con grupos, abrirte más al tema recreacional y que ya todo, como dijiste anteriormente, lo del pasado, ya dejarlo, esas heridas. Ahorita estás en un proceso de evolución. Entonces el mes de noviembre es un proceso para evolucionar, para conectar con la energía interna y también para conectar con nuevos grupos y empezar a estabilizarte. Esta carta, fíjate, yo veo además que son bellísimas tus cartas. Es como, deja que de alguna manera esa persona un poco más noble, un poco más tierna, salga allí sin dar tanta batalla, ¿no? A nivel personal. Yo creo que también acá la carta también te estaba diciendo que la energía de la nobleza la tienes que saber utilizar, pero también arriesgarte. Claro. Es muy importante sacar esa fuerza. Tomar riesgos sin tanta lucha interna. Así es.